estrella. Estrella, un túnel que hay. El túnel que se pasaba. Y más abajo está. Y los Rosales, ¿se llamaban los Rosales el bar que había allí donde paraba la camioneta del autobús? No había allí. No, los Claveles. Los Claveles, bueno, no, algo de Flores. Algo de Flores era, sí. Algo de Flores, no iba yo mal encaminado. Los Claveles. Los Claveles, ¿no? Sí. Y ese barrio, ¿por qué en ese barrio? ¿Vivían tus padres allí, lógicamente? Claro, sí, vivían allí, han vivido siempre allí, en ese barrio, siempre hemos vivido, hasta que falleció mi padre. Cuando falleció mi padre, ya mi hermana se quedó con mi madre y ya está, nada más. Ajá. La casa la vendieron y desapareció esa casa que a mí me gustaba. ¿Te gustaba? La casa de mi niñez. Claro, hacía esquina y era una casa emblemática. No sería tampoco una casa muy grande, pero... No, era pequeñita. Pequeñita, sí, pero... Sí. Apretadito. No erais muchos de familia, ¿no? Los cuatro. ¿Tu padre, mi madre y mi hermana y yo? ¿Tu hermana? ¿Se llama tu hermana? Sagrario también. Sagrario. Normal. ¿Y tu padre? Felipe. No sé, tengo aquí alguna foto. ¿Y tu madre, Rufina? Eso es. Aquí tengo una foto de la familia. Eso es. Que están tu padre y tu madre y Sagrario aquí. Mi hermana y yo. Y tú. Sí. Eso es el día de mi boda. ¿El día de tu boda? Sí. Que fueron... bueno, el padrino... Fue el padrino. El padrino de tu padre. Sí. Ajá. Y te casaste, ya que estamos hablando de la boda, con... No está aquí la novia, en esa foto la vemos después. La vemos después con Sagrario. Sagrario Cánovas. Cánovas. Sí. ¿Dónde la conociste, Sagrario? Pues en la calle Ancha. En la calle Ancha, en La Vega, en Los Soportales. Los Soportales. Pues bueno, ya no, ahí nos conocíamos. Como se hicieron casi todos los noviazgos. Como muchos noviazgos que se hicieron en Toledo. Pero, ¿era de una reunión de amigos o algo? Sí, éramos un grupo de amigos, amigos y amigas. Bueno, y ahí empezó la relación y ya está. Tuvimos 7 años de novios, o sea que no creas que... Bien despachado. Bien. Noviazgo bien despachado. 7 años y... Es curioso porque de esas reuniones, de esas pandillas, ¿no? Uh-huh. De los chicos y chicas, porque estamos hablando de cuántos años teníais vosotros. Bueno, pues 17, 18 años, por ahí, sí, sí, claro. Cuando a las 10 había que recogerse en casa. Eso es, ojo, no más tarde de las 10. Se cogía el catanga en Sogodobé y para abajo. No, andando. Aquella época ya bajamos andando, ¿no? Yo recuerdo cuando bajaba andando, después de que las niñas habían ido en el autobús, las habíamos colocado en las casas, en su casa acompañada y demás, a las 10 de la noche, 10 y poco, pues bajábamos. Y antes de bajar la escalerilla de la Virgen de la Estrella, sí, había una tiendecilla allí que vendía helado. Sí, muy bien. ¿Te acuerdas? Sí, y me acuerdo. Y comprábamos un corte, un heladito, sí, de corte. Sí. Muy bien. Qué buenos recuerdos. Buenos tiempos aquí. ¿Recuerdos de niñez? ¿Tienes buenos recuerdos de tu niñez? Yo muy buenos recuerdos de mi niñez, sí, sí. Sí, yo la verdad es que sí, mi pasión era jugar al fútbol nada más, pues como a todos los niños, y estábamos allí en lo que llamábamos el Solar, que era una explanada donde está ahora el colegio de Santiago del Arrabal, pues eso era un solar, y allí nos íbamos a jugar al fútbol, y estábamos jugando al fútbol pues el tiempo que no íbamos al colegio, y después en verano nos íbamos a jugar al fútbol justo a Safón. Y ahí se hacían partidos de fútbol tremendos. Bueno, y a bañarte, me imagino. Claro, por supuesto. Después de alguna, sí, pelotería, sí, sí, al agua también, ¿no? Más de una. Pero además jugábamos descalzos, ¿eh? En Safón se jugaba descalzos, no se permitía llevar zapatillas. Vamos, sí, es que ya se me antoja conocer más cosas o otras cosas de tu vida. Pero vamos a ver si soy capaz de ponerme yo un poquito de orden en lo que en la entrevista que o en la charla esta que quiero tener contigo. ¿Estudiaste en el San Servando? Estudié en el San Servando, pero no en el castillo San Servando que estaban edificándole. Yo estudié en la calle de la Trinidad, que es lo que era el colegio San Servando antiguamente. Aquí al ladito. Ahí al lado, sí, ahí al lado de la... De sí, es verdad. Entonces estaba también la OGE, estaba ahí, ¿no? Bueno, la de Juventud. Ahí estaba también, pero... Y aquí, en esta casa, también había algo de la OGE o alguna cosa así. Y luego, San Servando, primaria, empezó en la Diputación, donde yo estuve dando clases. Y secundario o bachillerato se daba ya en el Castillo San Servando.
Yo estudié primaria en, hace un par de semanas, esto pasó por aquí Juan Ignacio de Mesa también y me dijo, bueno, que estudiábamos en el, la Diputación y luego pasaba ya al, claro. Castillo, al Castillo San Servando. Y recordarás, pues entonces, a don Adolfo habrá que recordarlo. Y a doña Alicia. Doña Alicia y, sí, claro. Y tantos. Esos han sido compañeros míos durante, pues, Adolfo, Fernando, don Manuel, Manolo, ¿Y dónde empiezas tú a jugar al fútbol como primer deporte, pero aficionarte a otros deportes? ¿Dónde empiezas? Yo siempre he ido mucho a la escuela de gimnasia. Yo empecé a jugar a hockey en la escuela de gimnasia, a hockey, hockey. Pero con los militares. Con los militares, sí, claro. sí. Hockey, la escuela de gimnasia. Se hacía esgrima. Se hacía esgrima, he hecho esgrima también en la escuela de gimnasia. ¿Y hacíamos atletismo. ¿Y qué no has hecho tú? ¿Si has hecho de todo? La verdad, de todo. Hay algunas cosas que no me gustan, que son los, de, los deportes de tiro no me han gustado nunca. Nunca, pero ¿no? Bueno, pero bueno. ¿Y los de lucha? Tampoco, tampoco, ¿no? Han sido unos deportes que... ¿Y el MUS? Bueno, no lo vamos también, a también, conseguir. También. Pero poco. No he tenido tiempo para jugar al MUS mucho. No, ¿no? ¿Ahora qué haces? ¿Qué deporte haces? Ahora hago golf. ¿Golf? Sí. Es que a cierta edad, los que ya hay son... Hay que ir adaptándose hay al que deporte. Adaptándose, sí. Y el deporte del golf exige mucho tiempo. Cuando estás trabajando, tú no puedes jugar al golf. Entonces... Ahora que está uno jubilado, se puede uno 5 horas para jugar a los campos de golf. Bueno, pero hay otros deportes que has practicado, pues por ejemplo, no sé, tenía yo por aquí algunas fotos de deportes. El hockey, ¿no? Sí. El hockey lo has dicho. Claro, ahora... El fútbol. Sí. Sobre todo fútbol, ¿no? Porque además fuiste entrenador. He sido entrenador, fui entrenador durante 17 años del antiguo Santa Bárbara que jugaba el Carlos III de la fábrica de armas. Estuve 17 años allí entrenando, donde yo empecé a jugar también. De allí me fui a Santoña a jugar en el Santoña, estando yo allí. Porque estuviste estudiando en el San Servando, después hiciste maestro, ¿no? Sí, hice magisterio, la escuela de magisterio, sí. ¿Y profesor de educación física o maestro de educación física? No, hice magisterio y después de ejercer durante bastante tiempo, hicimos los cursos de maestro nacional de educación física. ¿Que entonces se estudiaba dónde? ¿En la misma escuela de magisterio? No, se hacían unos cursos en verano especiales para dar clase de educación física. Uh-huh. Y después nació el INEF y todas esas historias. Después, ¿no? Ya, ya antes era la escuela Mando José Antonio, donde se estudiaba educación ¿No física. ¿No fuiste ya a José Antonio? No. ¿Por qué? No fui por una razón, porque mis padres sí que me propusieron irme a la escuela Mando José Antonio y estaba muy a gusto en Toledo y no quería salir. Y bueno, los toledanos en ¿Cómo? Esa época nos íbamos a hacer magisterio, sí, porque era la única opción que teníamos. Yo recuerdo que hice ingreso de magisterio que se hacía con cuarto y reválida. Sí, claro. Y yo hice el ingreso de magisterio porque era como una cosa que había como que hacerla también después de la reválida, el ingreso a magisterio. Es verdad. Pero ¿cómo sois los toledanos? Bueno, somos porque yo tengo un... Puntito. Un puntito de toledano. Sí. De lo que... El trabajo que nos cuesta dejar nuestra salir, tierra, ¿no? Sí, salir sí. De aquí. Y es verdad. Sí. Eso me pasó. Ya has nombrado tú, Santoña, y ya me vas a permitir que ahí nos detengamos un poquito. Porque, y me lo he recordado cuando hablabas de los balones en el río, los balones en la playa, porque tú has jugado descalzo en la playa también. Claro, claro, allí en Santoña hemos jugado. Sí. La verdad, esto era fácil porque a 100 metros estaba la playa. Y me he ido desde la playa al puntal, nadando. O sea, eso lo he hecho. Sí, bueno, una marea baja. Una marea baja. Se podía. Aquí tengo una foto de un equipo de fútbol. Aquí estás Carlos y tú, ¿no? Sí. Que también fue de Toledo. Claro, allí en San Antonio estábamos Carlos, Patricio Mendo y yo. Y ese es el equipo, uno de los equipos de vosotros. Aquí estarán algunos de los compañeros. De los que haya por aquí, a lo mejor está en esa foto. Es posible. O esta que también es sí, muy típica del internado,
donde estás tú delante y por ahí hay. Y se ven las monjas al fondo. Sí, ahí Y las estaban las monjas se monjas. ven al fondo del internado. Que no eran tan malas las monjas, ¿eh? Que nos cuidaban Que nos demasiado cuidaban bien. bien. Demasiado bien. Sobre todo a mí, yo las tenía mucho cariño porque la verdad es que nos cuidaban muy bien. Qué buenos años. Aquí estáis los tres de Toledo que fuisteis. Los tres de Toledo, sí. Patricio, Carlos Martín y yo. Carlos Pachanga, ¿por qué le llamaríamos Pachanga? Yo no me acuerdo. Era muy alegre, la verdad es que era. Sí, Es, sigue siéndolo, sigue ¿eh? siendo. Sigue siéndolo, sigue Pues siendo muy alegre. dale un El otro abrazo. día comimos juntos. Sí, pues dale un abrazo muy grande de todos los que. Ah, se me olvidaba la más importante, donde está aquí el tesorero de la asociación, Jaime González Jaime Merino. González Merino, sí, señor. Porque. Desde que recibo Y unos muchos pocos más. correos de Toledo Sí. romántico. Eso fue cuando te reconocieron, bueno, pues el trabajo y tus años allí en Santoña, ¿no? Sí, muy emocionado. Fue emocionante. En una comida con unos pocos de Sí. antiguos compañeros, Jaime, Fernando, Jesús, Carlos Vito, en fin, un montón Sí, un montón, un de montón. Y yo todos. muy emocionado porque no es fácil que después de tanto tiempo se acuerden de uno que ha dejado por Pero ¿por allí, qué pasado por fuiste? allí. Porque, bueno, nosotros fuimos porque nos llevaron Llevaron vuestros obligados y por las padres. circunstancias, pero vosotros, tu caso o el Pues mismo de Carlos, sí, digo. el caso nuestro es que nos contrataron aquí, en Toledo, dijeron que sí queríamos irnos allí. Y la verdad es que las condiciones eran muy buenas. Y dijimos, bueno, pues nosotros vamos allí a trabajar en lo que nos pongan. Estuvimos dando clases, estuvimos educadores, estuvimos haciendo de todo, dando educación física. Yo estuve dando educación física durante 2 años y la verdad, encantado, encantado. ¿Éramos muy malos? No. No, no, no. Los ha habido peores. Bueno, no tienes tú precisamente cara de santo Sí, no, la tampoco, verdad es que ¿eh? no, ahí no, en esa En fotografía esta típica, fotografía. esa fotografía es típica de la época de escolar, el mapa de España detrás. Sí, bueno, es un mapa de España muy particular, ¿eh? Desde luego, ese que te habían puesto. Aquí está también una foto típica que es de la primera Típica de la comunión. primera comunión, sí, De la la primera primera comunión comunión, tú. ¿Dónde la hiciste? en la fábrica de armas. Ah, Allí se hacían, todos estos actos se hacían, reyes era importante la fábrica de armas, nos daban reyes a todos los hijos de los empleados. Pero era una época muy bonita en la que se preocupaban de los obreros de la fábrica de armas. Hemos hablado de deporte, eres profesor o has sido profesor de educación física. Entrenador de. Has hecho cursos de entrenadores de. Baloncesto, balonmano, voleibol, atletismo, yo qué sé, ya no sé qué decirte To toda la de gente armas. te conoce por tu relación con el deporte, sobre todo, ¿no? Sí, eso ha sido ha sido mi vida, toda mi vida ha sido el deporte. Está claro que ha sido la faceta que me ha marcado a lo largo de mi vida. Y espero que mis nietos, mis hijos también lo han sido, y espero que mis nietos continúen con esa faceta. ¿Tus hijos también son muy aficionados al deporte? Pues sí, lo son, lo han sido y lo siguen siendo, y alguno, como el mayor, es de profesor de educación física Profesor de Educación del Física. Sefará. Sí. Lo digo porque luego, como profesión, una profesión en la que tú te has sentido muy feliz, lógicamente la del deporte, aparte de eso has tenido muchas aficiones, ¿no? Sí, soy la persona de tropecientas aficiones, uno que hace de todo, pero no sirve para nada. Bueno, Y bueno, ahí he estado siempre. también es un poco relativo, porque vamos a empezar por una de ellas, como pueda ser la cuerda seca. ¿Por qué se llama la cuerda seca? Sí, bueno, no debía llamarse cuerda seca, debía llamarse línea seca, porque la línea que delimita los planos del dibujo son una línea que está hecha con unos componentes, entre ellos tiene grasa. Y la grasa es la que hace, repele el esmalte que está hecho con agua. Y eso por eso se llama línea seca. Debía ser línea seca, aunque siempre se conoce con cuerda seca. Hablamos de cerámica, Cerámica. para que nos vayamos entendiendo un Sí. poquito. Hablamos de cerámica, de pintura sobre cerámica, ¿no? Eso es. Lo que yo he hecho ha De sido pintar a los. pintar sobre
un ladrillo. Qué bonito Toledo y los reflejos del agua, ¿no? Sí, eso puedo ver. Sí, eso fue una de las exposiciones, de las cerca de 20 exposiciones que yo he hecho sobre. ¿Esto es un dibujo? Eso es pintura, sí, sobre cerámica. Eso es ¿sobre cerámica? Cerámica. Sí, sí. Eso está pintado sobre el bizcocho. El bizcocho llamamos al ladrillo, al lienzo que utiliza el ceramista. Pero que suelen ser unas pocas de losas, ¿no? Eso es. O sea, se puede dibujar una o puedes sí, hacer una. Haces un conjunto de varias bizcochos y sobre eso pintas. Y bueno, primero te tienes que ir al natural y hacer el dibujo al natural, porque tú eso no lo puedes hacer en la calle. Tú tienes que hacer el dibujo al natural y una vez eso te vas al estudio, yo me iba a mi estudio y allí trabajaba hasta las tantas de la tarde. ¿Y el horno yo lo tenía? Cada bizcocho luego iba al horno y el horno cocía. ¿Lo tenías tú? Lo tenía en casa, sí, sí, sí. Yo, ¿otro bizcocho? Otro, ¿no? Varios bueno, bizcochos. Ahí, muy, muy bonita. Aquí, la que tenemos ahí al lado de los estudios. Aquí al ladito. Dice que los azulejos de Felipe Tello son una explosión de color, de alegría, de los cuales refleja la transparencia, de que sin duda es una experiencia de su personalidad. ¿Tú eres así, transparente? Y... Yo siempre he sido, creo que he sido transparente. La verdad es que mi personalidad no ha sido... siempre lo que yo he dicho nunca hubiera servido para político. Lo que digo es lo que pienso. Siempre. El hecho de que, a ver si cómo lo digo yo para que se entienda, seas la persona viva que tiene una obra en la catedral, ¿no? Porque claro, muchos... Sí, yo toco madera, me dejas que toque madera, ¿no? Por muchos años, espero. Sí, por muchos años. Porque en la catedral sí. Hay una... Un Cristo, ¿no? El Cristo es un Cristo románico, es un Cristo románico, que tiene su historia. Sí. Tiene muy rápido te lo voy a contar. Este Cristo lo hice por una promesa. Yo prometí hacer un Cristo en un momento determinado y ese Cristo yo le llamaba el Cristo peregrino porque no sabía si iba a ir a un sitio o a otro sitio. Al final don Antonio, que es canónigo de la catedral, y el antiguo deán de la catedral, pues me dijeron que se le llevase a la catedral. Lo llevé a la catedral, lo plantaron en una mesa y dijeron, y el deán dijo, este Cristo en la catedral no hay ninguna cerámica, no hay nada de cerámica, y este Cristo se va a quedar aquí, en la catedral. Me fui con él y me dijo, vente conmigo, que vamos a ver dónde le ponemos. Y le pusieron donde está ahora, que es la capilla de la Virgen de la Santa María del Alcázar. Y allí está, y allí se ha quedado, y allí continúa. Y espero allí, que por mucho tiempo. Y allí esta fotografía nos da ese momento del acto. Eso es, fue la intronización del Cristo, que yo llamaba peregrino, pero que a partir de ese momento se llamó Cristo del tercer milenio. Curioso, porque seguramente muchas personas a lo mejor no lo sabían. Yo no lo sabía. No lo conocen, no. Seguro que no saben. Había un Cristo allí románico. Ese Cristo románico le tuve que reformar dos veces porque el rojo de la corona, el rojo ese era demasiado rojo cuando yo le sacaba. Tuve que hacerlo dos o tres veces hasta freír esa cerámica, quedó frita, o sea... La cocí a más temperatura de la esa. Entonces ya quedó el color más muerto y ya no era tan vivo para ponerlo en una catedral como sí, la que tuviera tanta fuerza. No, tenía demasiada fuerza. Y me imagino que te sientes orgulloso de... Ay, yo me siento... para mí es la obra de la que me siento más orgulloso. Yo tengo el boceto del Cristo y... Bueno, pero has hecho varios. Muchos Cristos, sí. Cada exposición. Fotos con el Cristo y la cara hacia un lado o hacia otro, sí. Yo, de las 15 o 20 exposiciones que he hecho, en cada exposición he llevado un Cristo. Bueno, un Cristo no, pero algo para la Asociación de Antiguos Alumnos tiene que hacernos, ¿eh? Eso es más complejo. No se te olvide que te vamos a comprometer. Te voy a comprometer de allí, de Santoña. Bueno. Esa es una de tus aficiones. Pero he visto que, por ejemplo, el Cristo está rematado alrededor con una rejería. ¿Una? Una rejería. Rejería. Eso es. La rejería, yo
se lo pedí a uno de los mejores rejeros, herreros, eso es que ahí en Toledo, y que era Balma. Pero no tenía tiempo, no sé qué, y ya me lo hizo un herrero, yo le hice el diseño como que tiene que ir, y el diseño, también el diseño fue mío. Pero tú también has trabajado el hierro. Claro, sí. Mis primeros tiempos, yo vivía en Almonacid, cuando yo estaba trabajando en Almonacid, vivía al lado del herrero de Almonacid y me levantaba con él por la mañana a trabajar el hierro. Y empecé a saber soldar, a meterlo en la fragua, etcétera, etcétera. E hice las dos primeras exposiciones de mi vida, las hice con obras en hierro. Una aquí en Toledo y otra en Ávila. ¿Y qué te gusta más, el hierro o la cerámica? Es distinto. El hierro es son cosas totalmente distintas, más, ¿no? Serio, más difícil de trabajar. La cerámica tiene el problema de abrir el horno, porque no sabe lo que te va a salir. ¿Sí? Y ese es el problema de la cerámica. Es la incertidumbre de abrir el horno, a ver si ha rajado algún bizcocho, o ese color que tú querías poner es el que tú... Porque con la temperatura cambia. La temperatura cambia totalmente. O sea, hay que tener conocimientos de química. Claro, hay que... Y por lo menos conocer los colores una vez metidos en el horno. Que con el calor se va a transformar Se transforma en otro color. En otro color. Algunos en un color casi antagónico de lo que tú habías pensado. Que no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Oh, qué verdad. El hierro, la cerámica... yo no sé esto qué puede ser, pero el radioaficionado también ha sido, ¿no? También, sí, he sido radioaficionado. He hecho cine también. Y estabas haciendo un poco como de todo, yo no sé. Estuve unos años de radioaficionado y ya digo, haciendo con cine. ¿Con el indicativo EAJ o EcoBoston? Sí, EA4. ¿Ya no te acuerdas? Ya no me acuerdo. ¿Pero tienes guardas todavía el equipo emisor? O... No, yo solamente tengo algún guardi, nada más. No emito. Bueno, tu familia... Sí, te digo una cosa. Se conoce, porque yo lo averigüé de casualidad, que hay un Toledo en el Estadio Paraná que no se conocía. Que ni Moreno Nieto conocía ese Toledo. Es Toledo de Ohio. Sí, en el estado de Paraná. Hay un Toledo, porque un río que hay allí en ese estado se llama Paraná. Toledo en el estado de Paraná, en Brasil. Ajá. Y entonces contacté con una persona de allí y a partir de ese momento se conoce el estado. Volvemos a dar un repasito para atrás y vamos a ver a tu familia, porque te habíamos casado, te habíamos puesto los hijos y eso. Sí. Y yo no los había visto. Esa es mi familia, sí. Sagrario, que tiene que ser una mujer buenísima para soportar. Para aguantarme, ¿verdad? Sí, ella también lo dice. ¿No? Sí, sí, porque no, que cierra la puerta, que esto es que no cierran nunca las puertas y todas esas cosas. Porque, digo yo, una persona que tiene tantas aficiones, tienes que tener muchos chismes por medio en casa. Ahí está el problema. Mi mujer dice que del altillo para arriba ella no quiere subir. No sube, lo limpio yo y lo tengo que limpiar yo. No lo limpio yo. De vez en cuando sube alguien para limpiarlo. ¿Qué tienes del altillo para arriba? Pues del altillo para arriba está mi estudio, donde yo he hecho toda la cerámica, y está la maqueta de trenes. ¿La maqueta? De trenes. ¿De trenes? Sí. Eso es terrible. Una maqueta de trenes, bueno, yo he visto alguna, pero ¿cómo es de grande? A ver, vamos a ver alguna foto que nos dé una perspectiva de cómo es una maqueta de trenes. Sí, esta nos puede dar una perspectiva. Esa es una parte, esa es una ínfima parte de lo que es la maqueta. Yo te diría que tiene cerca de 3.000 personajes. ¿3.000 personajes? Sí. Figuritas así de chiquititas, pues hay casi 3.000, y muchas de ellas tienen movimiento, no movimiento porque se muevan, sino escenas de movimiento. Sí. ¿Y todo lo has hecho tú?
todo, bueno, esas cosas hombre, se compran. La máquina, me imagino que no, pero los trenes muñequitos se compran, y todo. Hay cosas que sí que las he hecho yo, hay cosas que la mayoría, las montañas, el armazón, en fin, Sí, claro. todo Bueno, eso, llevo 12 años. 12 años. 12 años con la maqueta. ¿Tienes tiempo para aburrirte? No. Hay quien dice, no, me jubilo ya. No, no, Pero no, bueno. yo me he jubilado y no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y porque, gracias a mi mujer, que se dedica a los nietos, que muchas veces, a mí me toca menos veces, porque ella es la que más se dedica a los nietos. Y yo, pues eso, haciendo todo lo que puedo. Todo lo que puedes. En este momento practicas esquí alpino también. Esquí alpino, sí. 70 y cuántos años. 5. Ya en el esquí alpino, fíjate tú, si se dan años, que ya no nos cobran ni a mi mujer ni a mí el forfait. O sea, ya nosotros vamos a la estación, o a cualquier estación del mundo, y nosotros vamos gratuitamente. Será por los años. Por los años. Sí. No te Pero yo no me da. privo de decir, bueno, ahora me bajo esta bajadita. No, no, no. Yo me subo a Sierra Nevada y subí arriba del todo ¿Y no te y bajé. da miedo? Vamos, miedo, me refiero, No, un poquito soy de muy, muy tranquilo, prudente, muy prudente, prudente. pero bajo. O sea, a mis hijos decían, vosotros seguid, que yo ya llegaré. Y yo llegaba. En negras o en rojas, en negras, lo mismo me da. O sea que, pero bajo. En el golf eres campeón de Europa, el Sí, equipo campeón de Europa del Máster Master Senior, Senior, ¿no? sí. Hace 3 años quedé subcampeón de España y fui al campeonato de Europa de golf. Aquí tengo Y una foto, este sí, es el equipo, ¿no? ese es el equipo, ese es el equipo. Fue un campeonato por equipos y ganamos los de Tú eres Handicap, el de la esquina de el de la esquina, izquierda. sí, que se ve poquito. El de la esquina, De la derecha, sí. eso es, perdona, que Y no. ganamos el Campeonato de Europa en Guadalmina, en Málaga. En Málaga. Y aquí tengo otra también Sí, de eso es de algún. algún torneo que hemos De algún jugado. torneo. Sí. Aparte. Ese grupo Día Redondo que gané yo el torneo, precisamente, haciendo un eagle y 5 verdes. Pues lo que tú digas, porque yo de eso, la verdad. Sí, pues es que no es fácil. No, no, que Sí. además. Todos los deportes pues tienen su jerga Sí, y no, su no, forma y de. sobre todo el gol, pues tiene muy, Es muy muy muy, muy, comple muy complicado. complejo, sí. ¿El que más te gusta de deporte, que más te gusta, cuál es? Yo en estos momentos me gusta, el que más me gusta es el gol y el esquí. Son los deportes que más me gustan, ¿verdad? Ahora, Pero pero. también es verdad que al ser presidente de la Federación de Hockey, pues es el que más tiempo me lleva, uno de los que más tiempo me lleva, el hockey. El hockey, presidente de la federación en Huelva, ¿no? En En Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha. sí. Que por cierto, en el mes de mayo te han concedido la insignia de oro La insignia de oro de la de Federación la Española. federación en reconocimiento Sí. por todo Por el la labor, trabajo. por todo el trabajo, por el campo que se ha hecho. El esfuerzo también por conseguir ese campo, ¿no? Sí, claro, eso es campo, no lo he conseguido yo. Y la medalla no es, yo siempre digo que la medalla no es mía, es de todos los padres y niños y profesores y monitores y árbitros que están día tras día pendientes de esos niños y pendientes de que esta federación funcione. Aquí tenemos una foto Ese es el de. equipo de segunda división masculina, segunda división, que juega en Madrid. Juega en la Federación Madrileña. Un sábado vienen a Toledo y otro sábado vamos nosotros a jugar en la segunda división madrileña. Y por cierto que además también en el campo pues Sí. hay un reflejo de tu trabajo como ceramista, ¿no? Sí, Aquí eso está. sí, eso fue que yo prometí que si el campo le Se hacían, hacía. yo hacía el mural
con el, figuras alegóricas al hockey. Se hace el campo, pero no pasa por buenos momentos el campo. Bueno, o pasa el deporte es minoritario. Es un deporte minoritario, es un deporte que no tenemos mucha gente, pues natural, normal, no es una cosa nuestra, es un deporte que en toda España pasa lo mismo. Sin embargo, ahí los tienes, en la Olimpiada el hockey va en masculino y en femenino, uno de los pocos deportes que lleva a las dos categorías. Y ahora en este momento el hockey toledano, pues estamos en un buen momento, pero parece ser que quieren quitarnos el campo de hockey para hacer uno de fútbol. Parece ser, todavía no está eso decidido y esperamos, y yo creo que habrá coherencia, y un campo que lleva un año funcionando no va a desaparecer así como así. Espero sí, que un no. Campo de hockey que es sobre hierba para un equipo, y si hay que hacer uno de fútbol, porque se haga uno de fútbol. Eso es lo que nosotros decimos, que habrá me que imagino, hacer. No, sé. No, habrá que hacer uno, no. Yo creo que debían hacer más de uno, había que hacer dos o tres de hombre, fútbol, porque es el deporte mayoritario. ¿Te acuerdas de los campos de Don Gregorio? Ay, sí, los campos Canini, el Canini también. Hay que ver lo que son los campos de Don Gregorio. Los campos de Don Gregorio han sido todo el mundo, todos los toledanos de mi edad y un poquitín más jóvenes. Y un poco nos acordamos de esos campos, donde se jugaba sin problemas de ningún tipo, ni necesidad de césped artificial. No, aquello era arena pura, arena con chinos y todo. Que te caías y no pasaba nada. Bueno, pues ahora... Y jugábamos contra los seminaristas, ¿te acuerdas? Sí, que bajaban del seminario. Que bajaban del seminario, sí. Incluso con la sotana. La sotana. Sí, que no se quitaban ni la sotana para jugar. No. Se la levantaban de vez en cuando. Sí, me acuerdo de aquello. Pero claro, esto, los tiempos cambian y ahora los críos necesitan una superficie de acorde con lo que ven en televisión. Ven un campo de hierba y ellos quieren un campo de hierba. Normal, es normal. Olé. Pero nosotros, fíjate cómo jugamos. Y ahora se sigue jugando. Los patios de los recreos de los colegios no son de césped artificial y ahí se juega al fútbol y no pasa absolutamente nada. Oye, todavía ellos han jugado donde se ha podido. Lo único que hacía falta era la pelota y los compañeros. Y muchas veces no era de goma, o sea, no era un tetrapo algunas veces. Los balones, recordando todo lo de San Antonio. Los balones de reglamento, aquellos que tenían la costura. La costura, pedazos de cabeza. A mí una vez me dieron un balonazo en San Antonio, pero en el campo de... En el campo de fútbol. El campo de fútbol, allí, sí. Y pasaba yo, pues eso, despistado con la edad que yo tenía, y me dieron un balonazo con un balón de aquello mojado. Sí, que yo recuerdo. Yo creo que de entonces he quedado yo sonado. Recuerdo que ibais cuando yo estaba jugando en el campo, os llevaban a ver los partidos. Hombre, claro, si jugabas tú, razón de más. Sí. ¿Qué cargos has tenido? ¿En el deporte has tenido cargo? ¿El de presidente nada más? No, nunca me han gustado los cargos, nunca. Nunca me ha gustado y siempre yo siempre decía, no me gustaría ser en el deporte ni presidente, ni delegado, ni árbitro. Pues ahora en el hockey soy presidente, delegado, árbitro, el que arregla las porterías y el que hace esto y el que hace lo otro. ¿No te llegas a cansar? No, no me canso, no. No, yo creo, y nunca he ganado dinero, ¿eh? Quien piense que en el deporte, haciéndolo como lo hemos hecho nosotros, ha ganado dinero, nunca. Ni cuando yo entrenaba en Santa Bárbara, muchas veces perdía dinero, muchas veces, cuando yo entrenaba. Sí, claro. Yo siempre, solamente he ganado dinero una vez, cuando fiché en Santoña como profesional, que me dieron 8.000 euros en aquella época, perdón, 8.000 pesetas. 8.000 pesetas en aquella época era una pasta. A mí me vino de maravilla. Fue la única vez que fuiste profesional y cobraste del deporte. Y cobré del deporte, sí, es la única vez. Porque lo demás seguro siempre te ha costado dinero. Sí, siempre ha costado. Pero siempre te ha gustado enseñar. He sido enseñante. Y por vocación. Y eso... Por ejemplo, aquí. Uy, esa foto ha recorrido, en los últimos tiempos ha recorrido medio Toledo. ¿Por qué? Esa foto era de los tiempos inmemoriales en que yo entrenaba a la sección femenina
Estuve entrenando y fuimos campeones regionales. Pero La ese no selección era el femenina. Club Medina, el Club Medina era No, otra no, no, historia, esa ¿no? parte. Era también de la selección femenina, pero esto es el Club Baloncesto, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de la selección femenina. El Club Ahí Medina, están, sí. están Vale. las crías, que eran unas crías, y yo lo era también, fíjate tú Sí. qué pinta tenía con las gafas de ¿Hay Ray-Ban alguna esas. conocida aquí que... Todas, todas son conocidas, Uy, todas son conocidas. se habrán Sí, visto. sí, Mejor sí, no le ponemos sí. los No nombres. pongo nombres, pero porque si no Hostia, se me ha olvidado algunas, yo... pero sí han sido conocidas y ya digo que han recorrido en los últimos tiempos todos los WhatsApp de muchos teléfonos. ¿Sí? Sí. Esa foto. Aquí estos son todos del hockey... Esos son la inauguración del campo donde había Pobre de... todos esos chavales. Dicen que somos pocos. Yo creo que ahí sí se nota que somos unos 150 chavales y todavía estamos en perspectiva de aumentar. De aumentar. Porque los deportes son minoritarios porque no se enseñan. O sea, porque Sí. realmente... Y porque no se ven en televisión. Claro. ¿Cuándo hemos visto un partido de hockey en televisión? Yo creo que pocas veces. Pues, Yo. yo lo comparo siempre por cuando... televisión empezaron aquella época que le dio por el boxeo, Sí, claro. y con Pepe Legrá, con Urtaín y Claro, en toda la aquella época historia. buena Y de. entonces, bueno, pues la gente ve boxeo y se Y se mete a montar museo. apunta a ese Tenis, boxeo. ¿por qué? Porque tenis están poniendo siempre en televisión. ¿Por qué hay gente en el tenis? Pues porque lo ven en televisión. Y el fútbol es especial, lo vea o no lo vea, yo creo que el Sí, fútbol el fútbol es aparte. es natural, quiero decir, y es un deporte que una pelota ya está jugando. Pero también porque se ve en televisión y los niños hacen lo que hacen los grandes de televisión, está claro. ¿La salud cómo la llevas? Yo muy bien, tuve un problema de salud, me tuvieron que meter 6 stents en coronarias, pero a partir de aquello yo soy el rey, toco madera. Sí, toca madera. ¿Te cuidas? Me cuido, sí, me cuido. Me ¿Te cuido, yo creo que sí. Últimamente estoy engordando un poquitín más, pero yo creo, la barriga ya, la Pero, ¿qué cerveza. haces para mantenerte? Bueno, yo, sí, jugando al gol ya es un. Yo juego al gol y nunca he cogido buggy, o casi nunca. Buggy es Voy, el camión, bueno, el sí, el cochecito cochecito. ese. Yo voy andando. Y andando en un campo de gol, haciéndole 18 euros, de 10 a 14 euros, de 10 a 14 kilómetros, ¿Sí? haces. Y entonces, yo Pero es después. un deporte caro el... No, qué va. Eso es lo que te ¿Sí? piensa todo el mundo. No, Todo no el es un mundo piensa deporte que el caro. gol es un Es deporte deporte caro. caro. No, no, no es deporte caro. Yo no, no soy rico. Yo tengo mi pensión y estoy haciendo gol todos los días. Y no es Todos los caro. días. ¿Te gusta andar? Mucho, Pero mucho. Pero digo... andar, no andar por andar. Eso es lo que nos gusta. Andar detrás de una bola ya es distinto. Es otra Sí. forma de andar. O sea, eso es decir, ahora me estoy yendo al valle muchos días porque hice otra promesa. Esto va de promesa. Y quería ir a ver la Virgen del Valle. Y hice una promesa. Y estoy yendo a la Virgen del Valle. Me cuesta trabajo. Sin embargo, si llevase una bola delante con un palo, ya iría subiendo. Me imagino, Felipe, que montarte una bicicleta estática fatal, ¿no? Fatal, Digo, porque fatal. eso no te lleva a ningún lado, Fatal, ¿no? fatal, fatal, O fatal. esas cintas Sí, que te hartas no, de no. andar y no te He mueven. ido alguna vez Al gimnasio, al ¿no? gimnasio para coger un poquito de forma, para ir a esquiar, porque de cuádriceps me costaba trabajo, porque me duele cuando bajo. Y he ido 2 meses, incapaz de meterme en Cinta de una esas. cinta y en una bicicleta estática. Era para mí un suplicio. A mí me hicieron una prueba de esfuerzo de esa, el Sí. cardiólogo, No, a mí me han hecho muchas. y yo tenía un cardiólogo tenía un cuadro, una Sí. ermita, mi amigo Juan Motero, y yo decía, bueno, no llego nunca a la ermita, por Dios, Llega, no llega. es lo más No, aburrido del es mundo, aburrido, pero aburrido como yo solo. una cosa. Como, aburrido como eso. Y de comer, ¿qué te gusta? Me gusta todo menos el melón y no me gustaba el plátano, lo digo también. Con la cantidad de potasio, digo porque... A eso voy. He estado casi 73 años sin comer plátano. Bueno, al principio de mi vida sí que comía muchos plátanos. Cuando era pequeño me daba De mucho chico plátano. de lo que te daban y no te acuerdas ya, pero... Pero casi 70 años sin comer plátano. Y me dijeron, te falta el potasio, lo tienes, no sé si bajo o alto. Supongo que sería bajo.
tiene que medir una pastilla y dije, horrorosa la pastilla. ¿Qué hay que hacer? ¿Comer plátano? Pues venga, dame plátano. Y así estoy comiendo plátano. Bueno, plátano de las Canarias, eso es... Y ahora, como hemos estado en Canarias, el plátano allí es... Lo mejor que se puede allí comer. Es especial. ¿Y cómo, no sé, se me ocurre, ¿no? Una fruta que no has probado nunca, o un pescado, o lo que sea, y la primera vez que la tienes que tomar, ¿la tomaste como una medicina o...? Como medicina, sí. No podía con ello. No podía con el plátano, el primer plátano, no podía con ello. Bebiendo agua, bebiendo agua. Y como un chiquillo chico, sí, me imagino, sí. ¿No? Comiendo un plátano, bebiendo agua. Ahora ya me lo llevo al gol. Cada vez que en el hoyo 9 me tomo mi plátano y me viene muy bien el potasio. Sí. ¿Y cuántos recuerdos? ¿La vida se ha portado bien contigo? Sí, sí, siempre. ¿Eres feliz? Muy feliz. Desde que nací, desde que me casé, con mis hijos, con todo... Muy feliz. ¿Te gusta la vida familiar, no? Mucho, la vida familiar, sí, sí, sí. ¿Y el deporte es salud para ti? ¿Crees que recomiendas tú hacer deporte? Yo creo que para mí sí ha sido salud, yo creo que lo es. Gente que se dedica al deporte no tiene otras cosas que hacer. Yo pienso que los chavales, inculcándoles... El trabajo al deporte, el hacer deporte, yo creo que es beneficio para ellos, para esos chavales. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? No lo sé. No he tenido momentos difíciles. ¿Todo lo has ido superando? Sí, quizá no el paso por el quirófano, a lo mejor. Quizá ese ha sido el momento que dijeron, es que hay que... Hay que hacer un cateterismo y hay que... ¿no? Susto sí he tenido, la verdad es que sí. Pero yo nunca... hay quien dice, no, es que se ahogaba. Yo nunca me he ahogado. Yo, antes de meterme los 6 stent, estaba haciendo... Bueno, meterme los 6 stent, ponerme los 6 stent. Y a la semana siguiente, irme a cola de caballo, hacer la subida hasta el cola de caballo. A la semana siguiente. Que tú no te notabas. Tienes que andar... Tienes que andar, y yo no me lo estaba cansado, lo hacía tan bien. Nunca he estado, físicamente, nunca he estado mal, nunca. ¿Y el momento más feliz que recuerdes? Que puedes, pues yo creo que mi boda. Yo creo que no sé si, bueno, con tantas fotos no sé si he puesto alguna. Oye, aquí tengo otra de un mogollón de gente, porque tú siempre has estado rodeado de chicos y de chicas y de... Sí, siempre, siempre, claro, por supuesto, que he estado siempre. Eso es cuando yo empezaba a jugar al fútbol, ahí están gente de Toledo, gente de Toledo. Una persona que está a tu izquierda, al más alto, que es alguacil, no sé si habría... ¿Habéis oído hablar de Javier Aguacil? Ahora la copa era lo menos que se despachaban copas, con las copas que hacen hoy en día, y hay que ver, o es que era el premio era muy malo, o... No, es que en aquella época no se daban muchas copas. Ahora que vamos a tener nosotros los playos de hockey, tenemos, no sé si son 30 copas. Para todo el mundo hay que darle copas. Y las medallas, y los chavales les gustan las medallas. Pequeñitos, a los pequeños, los de 6 años, que le cuelguen la medalla en el podio, es para ellos lo ideal. Pero luego también quizás se da demasiados premios. Quiero decir, a los niños me parece estupendo porque es un acicate para que sigan metidos en ese mundo. Pero luego hay que trabajarlo. El deporte hay que ganárselo. Hay que ganárselo, sí, sí. Quien diga que a uno le dan premio y se lo ha encontrado o ha habido una injusticia... No me parece. En el deporte, el que se lo lleva es porque ha sido justo y lo ha hecho, y lo ha conseguido con su esfuerzo. Yo digo que eres del Atleti y... Yo creo que soy del Atleti. ¿Sí? Sí. Bueno. Y vamos a ganar. Esta es una foto que también me imagino que sea muy bonita muy, para ti. ¿No? Muy emotiva para mí, sí. Porque... La reina Sofía, el presidente Bono, en el stand que yo tenía en la feria de artesanía. Ella... Le gusta mucho la cerámica, se llevó una obra mía de cerámica y no sé dónde la habrá puesto, pero me gustaría saber que es de ella.
Entonces, sí, y luego esa es otra Esta también, es otra que otra está en el igual también libro. en otra exposición también. Con mi amigo César. Sí, César, sí. Y ella ha venido a las exposiciones Ha tuyas, venido, ¿no? no, yo la invité a una exposición que hice en Madrid y me contestaron que tenía la agenda ocupada y que no podía ir. Bueno, no has traído nada de cerámica. Bueno, sí, hemos visto algo de cerámica, hemos visto alguna cosa de cerámica. Sí. ¿Dios ha sido importante en tu vida? ¿Es importante en tu vida? Lo es, y lo ha sido y lo será. Y lo será. Sí. ¿Eres Sí. cristiano y...? Yo soy cristiano, practicante, y aunque no muy buen practicante, pero bueno, suelo ir a misa los domingos y me molesta cuando no puedo ir a misa. Y eres, como ya hemos dicho al principio de la charla, toledano hasta la médula. Pues esos 75 años en Toledo, son pocos. Yo cuando me gusta hablar con los amigos, le pregunto, ¿qué es lo que tú destacas? Para ti, ¿qué es Toledo? Por ejemplo, ¿qué más te gusta de Toledo? ¿Lo que más te gusta, qué sería? Yo, como he pintado Toledo mucho, es que cualquier rincón es bonito. Yo me he recorrido Toledo para pintarle de la Ceca a la Meca, de un lado a otro, de este barrio al otro barrio, pintándole. Y yo creo que cualquier rincón de Toledo es una preciosidad. Monumentalidad, pues nuestra catedral. Eso es lo más monumental que tenemos. Pero hay sitios, hay rincones, hay cosas que el río, Toledo desde el valle, es un espectáculo. No es fácil encontrar una ciudad rodeada por el río con la visión que tiene el Toledo desde el valle. Desde luego que sí. ¿Y luego como fiesta para ti la más representativa de Toledo? El Corpus. El Corpus. Está claro. ¿Te lo has perdido alguna vez, el Corpus? Siempre he estado aquí, siempre he estado en Toledo, en el Corpus. Que no haya subido a la A la procesión, procesión. pues alguna vez no he subido a la procesión. Pero sí, me encanta la procesión del Corpus. Los El olores. ambiente, el día antes también, La víspera. la víspera, darse una vuelta por los recorridos, pues es fundamental. ¿Y las macetas y eso también te gusta? ¿Un poquito de jardinero o no? Ay, no me hable de jardinería porque ya lo odio. Tengo una parcela demasiado grande y no termino nunca. Ya he decidido no hacer muchas cosas de jardinería, aunque mi mujer se empeña y tiene su huerta para sus lechugas, sus tomates, sus pimientos. ¿Pero lo lleva al sagrario No, o no, 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 no. Lo lleva a Sagrario y lo llevo yo, los dos. los dos? Y el Ella es caso. la que se empeña Sí. y yo es el que hago los surcos y entre los dos los plantamos. Y luego la recolección la hará ella. Sí. Si es que hay algo de recolección que nunca, no, nunca se sabe. Yo siempre digo que los tomates he comprado en la tienda, ¿Por no qué? cultivarlos. Con lo bonito que es ver la flor del Eso tomate sí, y... cultivarlo y luego comérselo. Es decir, es una fruta sana, es ecológica, porque tú Porque las has hecho tú, las has ¿no? hecho tú. Sí. Eso dice mi mujer. Es que sí, pero esto es ecológico y estos tomates son ecológicos. Pero Eres una persona...